Pasajero, si tienes pensado estudiar farmacia y bioquímica o aún no decides qué carrera y dónde estudiar, pues no puedes perderte esta nota que te contaremos todos los detalles y novedades que ofrece la Universidad Alas Peruanas a sus estudiantes. La carrera de farmacia y bioquímica es una carrera que se encarga de dar conocimiento sobre el manejo, producción y comercialización del medicamento, el alimento y el tóxico. Con 15 años de prestigio, la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica tiene su sede en el Distrito de Pueblo Libre. Ahora y acorde con el tiempo globalizado en el que vivimos, ofrece a sus estudiantes equipamiento de punta y una formación deontológica y humanística que permite al egresado desempeñarse con efectividad. Actualmente, el único local que tenemos en Lima es el local de Pueblo Libre, donde están los salones para la teoría y tenemos hermosos laboratorios recientemente inaugurados. Debido a la gran demanda que tiene la carrera de farmacia y bioquímica, hoy por hoy hay más oportunidades para los profesionales de este campo. Es por eso que la Universidad Alas Peruanas brinda espacios para hacer sus prácticas preprofesionales y laboratorios de última tecnología a sus estudiantes para que así puedan tener un mejor nivel competitivo en el ámbito laboral. Los estudiantes que estudian con nosotros acá en la Universidad Alas Peruanas salen con un conocimiento científico y tecnológico necesario para poder desarrollarse profesionalmente en el mercado laboral, donde tenemos pues, los hospitales, los laboratorios farmacéuticos, los laboratorios clínicos. Cada curso tiene su desarrollo teórico y su desarrollo práctico en los laboratorios que tenemos en el mismo local. Además, cuenta con profesores altamente calificados y capacitados que guían a sus estudiantes durante los 5 años que dura esta interesante carrera. Regularmente utilizo un método activo cooperativo, en el cual el estudiante interrelaciona entre ellos y yo actúo como moderador, ¿no? Y los guío en el proceso de enseñanza. Durante nuestro recorrido en la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, encontramos al profesor José Pachecos, que estaba realizando un interesante experimento junto a sus estudiantes del curso de farmacología. En primera instancia tenemos fármacos que se van a administrar, por ejemplo, a la rata en patrón diurética, tenemos la furosemida, tenemos la cetazolamida, tenemos lo que es la hidroclotiazida, ¿no? Este tipo de experimento lo que se busca es contrastar la potencia diurética de los fármacos y de alguna u otra manera inculcarlo en los jóvenes, pues no, que el uso de los medicamentos tiene que ser bajo un manejo racional. Muchos de los pacientes en la actualidad usan por automedicación estos fármacos sin saber la consecuencia o la complicación que podría traer, ¿no? Y uno de los factores primordiales es el desorden de electrolitos con fines, pues, ¿no?, de automedicación. Así que, pasajero, si te animaste a estudiar esta carrera y tienes vocación, no lo pienses más y sé un profesional de primera en la Universidad Alas Peruanas. Vengan a la Universidad Alas Peruanas porque tengo la seguridad que van a salir bien formados y contamos con todos los medios tecnológicos para darles una buena formación profesional.